Y aquí estamos de regreso, amigos, amigas, con Laura Tapia y estas maravillosas, pues no son historias, bueno, sí son historias, pero reales, ¿no? De la vida real, ¿no? Qué impresionante. Fíjate, tengo otro que me estoy acordando de. Este era un chico que tenía una alergia a los metales. Y una vez que vimos el transgeneracional Su árbol, y ajá. vimos con quién estaba relacionado, ya fue a investigar y bueno, resulta que al abuelo, casi siempre los abuelos, con quien estamos más vinculados, lo habían matado de un balazo. Entonces él hace una alergia a los metales para poder voltear a ver al abuelo y ver cuánto sufrió por aquella incidente que tuvo. Me quedo sin aliento de verdad porque es que es impresionante la información que nos dan, que Información cómo está genética. enfrente de nosotros y que a veces no nos damos cuenta hasta que llegas tú, Laura, y con este maravilloso taller nos abres esas posibilidades de liberarlos, ¿no? Porque nos están ellos tratando de liberarlos a ellos, de reconocerlos, liberarlos y nosotros vivir la vida que nos corresponde vivir. Y si tenemos hijos, liberarlos de que sigan teniendo ese tipo de patrones o ese tipo de conductas, que a lo mejor están ya reparando el árbol, pero a lo mejor nada más están repitiendo y entonces se sigue de repetición en repetición, generación tras generación. Claro, y obvio se le quitó el asma a los metales. Se le quitó la alergia, ¿Ya? O sea, sí. esa es la parte de sanación Esa es la... que tiene. O sea, es como el cáncer, ¿no? En el caso anterior, seguramente ya cortó con esa enfermedad hereditaria, ¿no? Por los genes, ¿no? Pero, Que te voy a decir una cosa, Aurora. Realmente lo que se hereda no es la enfermedad, ¿no? es el conflicto que vivió la persona, es Exacto. cómo lo vivió, es eso que estoy sintiendo que me hace tanto daño, que me hace sufrir tanto, eso es lo que te voy a heredar. Eso que, por ejemplo, a mí me robaron. Y me hizo sentir tan mal el que me hayan robado, ese es lo que te voy a heredar. Entonces, el que viene va a sentir que todo el mundo lo roba o le quiere robar, ¿no? O el caso de las infidelidades, es que a ella le fueron infiel y entonces ella anda viendo moros con tranchete ahora sí, y esa información pasa. Y ya las generaciones posteriores siempre dicen, no es que me va a poner el cuerno, no es que Y están ya, predispuestos. porque ya traes la información, Claro. ¿no? Casos de abusos dentro de la familia, igual, en alguna ocasión lo comentaba, es que oyes a la mamá decirle a la hija, no dejes solo a tu marido con tu bebita porque no le vaya a hacer algo. Y la esposa así de, ¿por qué le ¿Cómo? habría de ¿Por qué? hacer algo Claro. si es su hija? No, no, pero no importa. Pues claro que ella trae la información de que algo sí pasó y que puede volver a pasar. Pero no lo Muy vemos. interesante. Pero porque finalmente lo está diciendo, lo está Lo reconociendo, está pero no, reconociendo. no hay profundidad de trabajo ahí. Ajá. No hay algo que lo sustente, ¿no? El por qué te Claro. lo digo, pero de que trae la información, por supuesto que la trae. Y por ¿Qué? eso la saca. Sí, no, yo creo que todo el mundo, todos, todo el mundo mundial deberíamos tomar este taller, no nada más una vez, muchas veces, porque no terminamos, ¿no? De honrarlos, porque son muchos matices, muchos, muchos ángulos desde donde ellos pudieron haber sufrido y que nosotros lo vemos como, bueno, pues no, o sea, Ya sí, mi vivieron. abuelo, pues pues le gustaba la chela, pero pues, X, ¿no? Y como alguno de los parientes cercanos puede estar con ese mismo hábito, ¿no? Y que dice, pues, pues porque le gusta. Y lo tomamos así como si no pasara nada, cuando sí ocurre, y mucho. Porque a veces también uno hace cosas que, de hecho, las quieres corregir y no encuentras cómo, ¿no? O sea, y no encuentras, y tengo esta manía y tengo esta... No sé, esta compulsión a algo y no me la puedo quitar. O por ejemplo, lo que veíamos en el taller es la persona del abuelo, digámosle así, un derrochador de dinero y el nieto pues nomás no quiere No le soltar un alcanza. peso, ¿no? O sea, porque él derrochó y yo tengo que cuidarlo.
no sé por qué lo tengo que cuidar, y lo y le llaman tacaño, y es que avaro, así, ajá. Pero pues por eso siempre te dicen, no juzgues a las personas porque sí. No sabes qué traen atrás de claro, esas de todo lo que es él. Claro. O sea, no juzgues. Y ahí es desde donde partimos en el taller, que es con mucho amor, porque es con todo el respeto y claro, sin juzgar nada. O sea, a lo mejor sí la señora que comentábamos le dio un navajazo a la otra, pero tenía una razón poderosa para ella. Claro, en ese momento, uh-huh, claro. Y en ese momento ella sintió que era lo mejor que podía hacer para poder recuperar. Entonces no podemos juzgar nada, nada. Si haya sí, sido la muerte de alguien, lo que haya sido, no lo podemos juzgar. Claro, sí, oye, finalmente perdón, es. No, está bien, está bien. Una pregunta. En el claro, caso de algún adoptado que no tiene como esa información de sus genes, ¿no has trabajado con él? Sí, el adoptado obviamente no cae por casualidad a esa familia, okay, entonces es parte ya de, es la, parte familia, de la familia. Es un llamado, sí, que fíjate, por sí, ejemplo, qué en buena los pregunta. Adoptados se da mucho que es, por ejemplo, está la familia de los abuelos, ¿no? Bisabuelos, uh-huh, está la familia y entonces el abuelo resulta que sabe que la hija va a tener un hijo, pero no lo quiere porque no se casó ella y él se deshace del niño. En cuanto nace, se deshace. O sea, ¿cuántas historias no hemos visto? Sí, 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 sí. Te ven, ¿no?, novelas mil en también aquella en el caso. Época que era tan común. Tan común, ajá. Y entonces pasan dos o tres generaciones después y ¿qué pasa? Que ella no se puede embarazar y lo que quiere es adoptar un niño. ¿Para qué? Para devolverle al árbol ese niño que fue ay, sacado. ¡Qué bonito! ¡Qué impresionante! ¡Qué bonito! Está de verdad de pues sí, de, sí. De liberación, ¿no? Porque este conocimiento, bueno, es no es conocimiento, es un recordatorio, ¿no? Al final, de dejar de estar finalmente metiche viendo qué es lo que le pasa al otro, sí, en la otra sí, familia, sí, sí, y ver hacia ti, ¿no? Que finalmente claro, es el contexto de todo este año, que es el 7, que es de introspección y de ver hacia ti, qué carambas es lo que te incumbe a ti y a tu familia, ¿no? Y que desde ahí es de donde te vas a poder resurgir. Claro, claro. Porque no vas a resurgir viendo al otro. No, la verdad es que no, ya está visto, ¿no? Que no. Por mucho. Es, que por mucho es. No, ajá, es, no es así. Y me encantó esta parte, Laura, en donde dices, es que si él tenía esto para darte, pues esa es la de las frases que me marcan mucho, que no puedes dar lo que no tienes. Das lo que tienes para dar, ¿no? Lo que te alcanza. Lo que te alcanza recursos, con tus posibilidades, sí, ¿no? Sí, sí. Y si eso tuvo el ancestro para darte, pues amén por eso, porque finalmente es lo que te ha hecho, ¿no? Pero este trabajo de descubrimiento y de liberación es hermosísimo, bellísimo, de verdad. No saben cómo las honro a las dos, gracias, y a todo lo, y la corte también, celestial que estuvo aquí presente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque de verdad que es maravilloso el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Y que pues tenemos ahora la promoción, ¿no? Y porque, bueno, también hablar del trabajo maravilloso y espectacular que tú también gracias, haces. También. Porque muchas gracias. Yo también te reconozco como a través de todo eso que te dicen los números, puedes ver cosas que de alguna otra manera no las podríamos ver. Pues muchas gracias también por el reconocimiento de alguno sí, de mis ancestros, buena, como que ya lo también tenía era, también, sí, ¿no? Seguramente. Y ya lo recibí, ya sí, lo recibí desde hace. Y también nos das claridad sobre nuestra personalidad y cosas que ni nosotros mismos vemos, esa parte de no ver tu sombra y tu luz también, ¿no? Que te sí, da a través de los números. Sí, la verdad es que uh-huh, está como muy, muy, estamos muy de la mano, así ¿no? Es, muy sí, de sí, la mano, sí, así como tomemos la copa del... La copa del mundial, ¿no? Así, por mi querida Patti Munibe. Ay, sí, recuerdo. Hoy, pues, ¿qué promoción tienes? Tú tienes un taller ya este próximo sábado, ¿sí? Que es el 21 de junio, a partir de las 10 de la mañana, amigos, amigas, con el transgeneracional, con este árbol de la vida, que y ya escucharon todo este trabajo hermosísimo, así es que apúntate ya, ¿no? ¿Y cuál es la promoción que tiene generosamente mi querida Laura en este programa? Bueno, pues el taller tiene un costo de $1,000, es de 10 de la mañana a 7 de la noche, si ustedes confirman que van con otra persona, tendrán un 30% de descuento cada una.
Pues te lo agradecemos desde toda esa generosidad y esa abundancia y desde esa tocar los corazones para hacer la diferencia, la liberación, ¿no? De esos corazones que lo están llamando y tienen el llamado desde hace mucho tiempo, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, te honro. Y mi querida Xochitl, esas consultas angélicas, que bueno, son angelicales, ¿no? Que también han sido maravillosas. Sí. ¿Qué es lo que les ofreces al público desde el ser? Pues a todos los que nos contacten en Angelum. ¿Angelum? Y que digan que vieron este programa. Ajá. Les hacemos un 30% de descuento también en la consulta que necesiten. ¿No? Ok, que perfecto. Están anunciadas. Ajá, que es Reiki. Es Reiki, el coaching angélico. El coaching angélico. O el oráculo angélico. O el oráculo. Uh-huh. Me parece muy bien. Así es. Pues muchísimas gracias por esa generosidad. Por la invitación. Y gracias por existir, de verdad. Bueno, gracias por hacer esta diferencia. Sí. Muchísimas bendiciones. Y así como lo puse hoy en el Facebook, tomado de Angelum, ¿no? Angelum. 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 Pues que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Ay, gracias, que Dios las bendiga y que Dios gracias. Te bendiga a ti también. Mi querida Mayri, mi querida Gaby, a todos los que nos están mirando, muchísimas gracias, bendiciones. Y pues no se pierdan el taller transgeneracional el 21. También yo tengo el soñógrafo a las 10 de la mañana, de 10 a 1 de la tarde. Y después tengo el primer módulo de numerología de 3 a 8 de la noche. Y todo el domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche. Así ah, es pero que. ¿Por qué no les platicas? ¿Por qué está también aspectado que el taller sea el sábado? Justo el sábado. 21. Porque el día 21 es justamente el cambio de. Y es obviamente el solsticio ya de verano. Así es que ya es el inicio del segundo trimestre del año, así es que muchas gracias por la mención. Es el inicio del segundo trimestre del año y venimos con un cambio de energía numérica muy interesante, así es que ya si ya te di la del año, pues ahora es la de este trimestre, así es que estate bien pendiente. Todavía hay algunos lugares, así es que ahí aparecieron la información. Ponte en contacto con Luz Valdés o con una servidora para todavía inscribirte. Te mandamos muchos besos desde mi corazón y si Dios así lo quiere, nos estamos viendo el próximo martes. Gracias, gracias. Amigos. Gracias, preciosas. Gracias. Gracias. Mis gracias. Ángeles.